Estamos en John, directo, muchacho. estacionate, John. Estamos en directo, John, muchacho. estacionate. Estamos en Buenísimo, directo. buenas noches a todos. Estamos en directo. Saluden a mis 5 suscriptores que tengo por ahí dando vueltas. Arriba. Chicos, ahora después. Chicos, ya Bueno, todos están Maduk, acá. ya está. Les voy a pasar, sí, el canal de Matu, sí, para que se suscriban. Ahora después en el Discord cuando terminemos. Rodri, Yo le voy a el dar fondo, ponete acá dislike. a la parte de Abu. Rodri, el fondo. El que está entrando ahí, que es un tal 32, al fondo venís. Dale derecho, Bueno, dale me estoy derecho. buscando algo. ¿Dónde Acá estabas? atrás del todo, dale para atrás, acá atrás del todo. No, no, ya vi. John, dale, venid acá, da la vuelta y ponete ahí en la cuarta fila o acá, ahí al lado de Yo le voy a dar no me gusta a todos los videos, Matu. me repierdo. Hay un montón de Estamos acá al cosas. fondo. No, no, me repierdo las cosas que hay por eso. ¿Qué dice Agu? A Uber Luca no le anda, Seba. ¿Qué no te anda, Lucas? Hola, hola, No saludos a anda la todos. conexión. ¿Tenés mal en internet? Hola, Bueno, hola, 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 dale, corte la Lucas. cancela, corte la cancela, ¿Cómo? corte, no sé. Ah. Si tenés el Ah, celular y rompieron la eso, sacalo del cancela. wifi, conectate Bueno. de nuevo. Dale que tenés un cachito todavía. Probá de ¿Cómo nuevo. vas a tener un Logística celular un argentina. nenito de 9 Hola, años? Magdú, cortala, ya está. Me estás cansando, Magdú. Creo que andaba también. Dale, Lucas, entrate de nuevo, dale, dale que te esperamos, Entre dale. ¿Te Lima puedo entrar? Que tenés Express. tiempo todavía. Uy, era para otro lado. Hagámosle un niño tiene celular. ¿Dónde la está Magdú que minta estacionado? a Alan. Todos. Ahí voy a pasar el orden de salida por el chat, ¿ok? Adelante de Gastón. Sí, Kevin, estacionate bien, dale. Ahí, chicos, lo tienen, por favor. Ahora González va a salir fila por fila, ¿sí? Mantengan distancia. Le voy a pedir eso, por favor, González Alberto, Bien. mantengan. Claro, Mantengan dale, la distancia, ¿sí? primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila, sí. Salgan en orden. Magduk, la cortaste, dije. ¿Qué Cerrá el hice? orto. Tengo puesto el overlay. Sé quién carajo habla todo el tiempo. Orden de salida, chicos. No puedo meter el trailer en la conferencia. Nosotros saldríamos cuarto, no quinto, pero Tranqui, Rodri, sí, tranqui. el orden está bien. Sí, Me en sirve otro la palabra. vamos. O sea, yo corto el final del final. ¿Cómo, Martín? Perdón. Que saldríamos cuarto porque dice 5 ahí, pero el orden está bien. Acaba de dejar transporte Otto que sale, Verdad, chicos, todo camino en marcha, por favor, verdad, camiones en marcha. Ya estamos anotando la orden y vamos a salir, ¿sí? Por favor, camiones en marcha, por favor. El overlay lo tenés que poner desde el Discord. No, ahí está, al fin lo no pude sé, poner. la luz número Chicos, 8. Ah. apaguen todas las luces, sí, todas las luces se apagan. Le llama Sí, dedo, apaguen mete todas las dedo, luces, por mete favor, dedo. chicos, por el lado. Por favor, todas las luces, quiero ver todas las luces apagadas. Alan, te vamos a hacer capachín y te vamos a ramear Chicos, apaguen todas las luces, por favor, pongan la camioneta en marcha. Salimos en cuanto se va de la orden, ¿sí? Mantengan distancia, Gracias por favor, Martín, gracias no hablen Luca. los demás. Muchas Y vamos gracias. por otro come más, ¿sí? Nada, amigo. Te espero este verano en Mendoza. ¿Sacaron foto? Sí. El Chicos, profesional ahora del transporte de la Nación lo sí, sacó fotos. chicos, 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 profundo silencio, por favor. Este mes es mi cumpleaños también. Pero ¿por qué te vas a fundir, boludo? Yo no te pedí nada. Ahí está el orden de vuelta, lo corregí. Me costó, pero Pero lo yo te voy a corregí. dar, Está que es bien. diferente, boludo. ¡Ah! ¿Qué me vas a dar, ojito? ¿Por qué decís eso? Bueno, si vos lo pensás mal, no es mi culpa. Sebastián. Hola, hola a Sí. todos. Me invitó Pérez al No, me fondo voy hoy, pero último por el lag. dice que Hola, ahorita va a hola. venir. No, Como del lag, quiera. no, Excelente, todo lo del lag van excelente, el adelante. amigo Pérez. Todo lo del lag van adelante. Como están Perfecto. acomodados, salimos, chicos. Están bien acomodados para salir exactamente como tienen que ir. Acuérdense, como dijo Sebastián, sale la fila de la derecha hacia la izquierda, si no se amontonen todos. Y si me puedo De una. colear hasta el último, no soy lagoso ni nada, Deme un segundo, voy a pero crear un quiero permiso probar solo la para suerte. Magdu. De Gastón, más bien dicho. Gastón, Mande, mande. salí con Otto. Salí ¿Qué con cosa? Otto. Somos los primeros. Ok, Chicos, los que están en la ok. fila Está al bien lado así. mío, Si no hay por favor vayan entrando confusiones ni los que se nada, están salí ahí en el saliendo, medio piteando. nosotros. Vamos, chicos. Porque Hola, salimos. Enzo. ¿Dónde está el convoy MEA?
Dale, Lucas, sí, sí, vos tenés que preparando. Chicos, salir. Necesito silencio porque están, nos están hablando por la radio donde están todas las otras empresas. Necesito, por favor, silencio, ¿sí? Del staff necesito silencio. Listo. Vení, mamá. Buenísimo. ¿Quién se le metió encima a Macri? Ahí va a ir saliendo Transportes Goto primero. ¿Quién? Porque Raúl está encima de Macri. 7, 8, 9, 10, 11. No importa, chicos, ya está. Ya está, va a estar saliendo. 25 personas somos. Bien. ¿Contento, Gastón? Sí. Muy bien, el último. Vamos saliendo como estamos, sí. Lo que tienen lag van a ir adelante, sí. Van a ir por lo que detengan lag, usen la cámara 6 hasta salir a ruta, chicos. Cámara 6. ¿Ahora los de lag van adelante? Vamos, que está saliendo otro ya, eh. Vamos, que en un momento arrancamos. ¿Por qué con la cámara 6? Porque dame las lag. Roba muchos FPS. Empezamos a ver otros, chicos. Sí, atentos. Todos con en marcha. Atentos, sí. Escúchenme a mí. Che, Gastón, ¿sería el último entonces? ¿Quién? Yo. Como no, que salen de derecha a la izquierda. Yo voy, yo cierro de último. Yo cierro de último. Sí, yo voy el último. Entonces vos te quedás. ¿Salís después que yo? Claro. Yo no voy a salir. Me meto. ¿Quién sale primero de nuestra empresa? Gente de MEA, por favor, ¿cómo? La empresa de Christopher. ¿Quién sale primero de nuestra empresa? Salgo yo dirijo el convoy. Segundo va a salir John. Tercero salís vos que estás al lado y así. Vamos saliendo de izquierda a derecha. Ok. Vamos, Luca, que vos manejás bien, Andá tranquilo, yo les voy cantando las posiciones. Lucas, todo, vos, tranqui. ¿Sabes qué es lo único bueno de hoy? Que se acaba el septiembre sin FAP. Este men. Chicos, atentos. Este men. En 26 minutos vas a acotar el ganso, ¿no? Yo encontré la radio por donde hablan. Bueno. Va a explotar la casa. Un río de agua blanca. Pon el cámara 0 y decime dónde está lo de MEA, que no lo veo. No está, ya salió otro, pero no veo lo de MEA. Yo no puedo poner la cámara 0, Seba, no la veo. No tengo. Alguien con cámara 0 me puede decir. ¿Sí? Yo estoy viendo, pero no sé cuáles son los MEA. No sé qué es un MEA. ¿Qué? Raúl, ¿qué haces? Salí de acá. Che, avisale al último de otro, avisá, boludo, gritá que no se sabe quiénes son los de MEA. Bueno, no sé. No veo ningún MEA. No sé ni cómo son. Vamos, chico, arráncate ahí. Vamos. Muévete ahí. Muevan conmigo. Muévete ahí, chico, atento, sí. También es en marcha. Reversa, ¿qué pasa? La gente de MEA, por favor. Gastón, soltás tu cargo. Gastón, avisale a Mauro que está saliendo TVI y decirle, pues si no va. Sí, pero va a MEA, ya no podemos interrumpir eso. Que se llame MEA. ¿Y pero dónde están los MEA? No están, Gastón, si querés soltaste tu cargo. Avisale a Mauro, por favor. Mauro, antes de Don Express, de Green Express, ¿quién va? Porque hay uno solo nomás, entonces no sabemos quién sale antes de ellos. Chicos, que mueva TVI. Sí, dale, vamos, dale. Adelante de ello iba saliendo Transportes Goto. Aguante, TVI. Van saliendo las filas ahí, dale, chicos, dale, tercera fila, dale, la fila de Matu, Paquito, dale. TVI para la gente de MEA. Che, Mauro, no veo a ningún MEA yo, eh.
Sale la fila de adelante y salís vos primero. Okay, okay, ahí, dale. Me pareció ver uno en el fondo. Dale, Golden. Había más gente, perfecto. Entonces te veía ahí atrás de Transporte Joto. Dale, Jeff, dale todo, dale, 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 dale. A fondo, chico, para arriba, a fondo, no sé qué. Dale, 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 dale. Dale, bueno. Dale, MacDoug, dale, Joe, dale, dale, dale. Dale, Raúl, dale, Rodri. Dale, Abad, dale, Gastón. ¿Me escuchas, Ale? Dale, Gastón, dale, Abad. Dale, Raúl. Dale, Bucarín, dale, dale. Dale, Abad. Abad, dale, Abad. ¿En qué server están? Europa 2, vamos a Europa 2. Pero estoy ahí, no hay nadie. En la cantera estamos. De Strasbourg, por eso. La cantera de Strasbourg. No, de Praja. Dale, vayan saliendo, chicos, dale, va, dale, dale, Agustín. La cantera de. Estamos en Praga, que... nosotros. Ha sido los medios, creo. Sí. Listo, ahora sí, chicos. Todos mierda, me confundí, empiezas en Praja. Vamos, chicos, vamos, salgan, por favor, vamos, 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 vamos. Dale, va. A ver. Todo en fila, chicos, por favor, mantengan distancia en el que suban, sí. Expreso. No, López, no, 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 los del AC van primero, por favor, López, no rompa la fila, dale. A de vos seguís. Dale, Abad. Abad, ¿cómo está, Abad? Dale, Abad. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Pará, pará, que no sé, que no está subiendo. A ver, dale, dale, se metele primera, pues puede que suba. Vale. Eso desapareció ese. Abra. Seba. Sí. ¿Y por qué los del lag primero? Porque sí. Oh. Mantengan distancia, por favor. Lucas, tírale, Lucas. Vamos, Lucas. Seba, ¿a cuánta velocidad va? Nah, estoy frenado atrás de otro, chicos. Empiecen a adelantar, estamos frenados, por eso. Ah, sí, porque acá estamos todavía en el movimiento. Y bueno, empiecen a mover, chicos, vamos. Y estamos subiendo. Vamos a 10 kilómetros por hora. Todavía estamos subiendo. Bueno. Gastón, avísame cuando salgas de cantera. Sí, sí. Dale a vos. Dale a uno, duerma. Cuando estén cerca de la salida, metan luego que se traba. Sí, sí, sí. No, sí. Karim, voy lagueado. Agus, creo que tu video está haciendo agarrar lag, así que anda cancelando eso, Agustín. Tenés un lag. Cancelar el video, por favor, te dando lag, dale ahora que estamos yendo despacito, cancelalo, por favor. Uy, mira qué lag que tenés, Agustín. Por favor, Agustín, cancelar lo que estás grabando, Agustín. Uy, me la estoy perdiendo, ¿qué pasa? No sé, pero está haciendo un spameo de un video que no sé, está flasheando él. Vamos. Gastón, vos que me ves a mí, voy taqueado. No, yo veo a Agus el último. Uy, Dios. No, Magdu, ¿qué pasa? ¡Arre, la putísima! Se me picó el camión. ¿Qué pasó? ¡Ey, se me queda! No tiene la potencia. Ahí está, para. Dale, nano, mandale potencia, dale. ¡No puedo! Después, vamos, chicos, tengo a 3 TV conmigo nomás, ¿eh? Andá en zigzag, MacDoug. MacDoug, paso entonces, paso o te dejo ahí. Espera, espera, espera. Dale a neutral y después primera. Dale, metete más a tu derecho. Vamos, chicos. Dale, sí, chicos, la idea es que trepen todos hasta arriba y después ya se empiezan a dejar ventaja, pero trepen todos. En zigzag. Vayan trepando todos, dale. Trepen todos hasta arriba y después allá arriba se dejan pasar. Dale, 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 dale. A ver si ahora puedo. Vamos, chicos, no pueden ser que pasen. Trepen, trepen, trepen. Dale, dale, dale. Abad, dale, Agustín. Dale, compañía. Dale, Rodri. Dale, dale, todos. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Dale, López, dale, López, yo voy de último, dale, López. Raúl, dale vos, Raúl, dale vos, Raúl. Raúl. ¡Te subo! Raúl. Raúl. ¡Dale mecha, Raúl! ¿Qué haces, Agustín? Sí, pude subir. Dale, López, dale a Raúl.
Dale López, dale a Raúl. Dale López, dale a Raúl. Chicos, vamos que empezamos a mover de a poco, sí, vamos que empezamos a mover de a poco, sí. Dale Agustín, dale Agustín. Vamos, quiero a todos te veis junto conmigo. Que sin ti me va mejor. Agustín, ¿me puedes explicar? ¿Qué le pasó a Bad? Dale, John, agarra carga, John, dale, dale, John, dale, dale, John, dale. Estará esperando a que pase. Aguantá, Agu, que pase, John. Vamos, vamos, vamos. Dale, John. Vamos, chicos, estamos parados. No pueden tener más facilidades para salir, por favor, vamos. Vamos, ¿quién queda? Dale, John, dale, John. Vamos, acá va López. Vamos, chicos, vamos. Siento que te veis, se empieza a mover más rápido. Pará, Seba, si no se está moviendo nadie adelante, boludo, ¿qué querés? No, pero tiene que salir lo de expreso también. Sí, pero que salgan después, boludo, qué drama hay. Está apurado, boludo, ¿dónde es el incendio? Mati, ¿vos estás adentro, Mati? Bueno, los que no puedan salir, traten de ir en zigzag o si no, de marcha atrás. Dale, John, dale, John, dale derecho, John, más fuerza, dale, acelerá, loco. Pará, Gastón, hay gente que maneja en automático. Yo sé, pero no, no sé qué está haciendo. No, pero igual se queda, boludo, aflojale un toque. Otra vez, boludo, acelerá la cara. Tratar de subir enganchado para que no se les caiga. Mira, el acelerador, John, y soltar el freno y acelera pleno. Dale, Gastón. Aguanta la mecha. Que se vaya para atrás y desde ahí agarre vuelo porque no va a subir. Si no, dale, Gastón, salí. No podemos, te están diciendo los pibes pesos que quieren salir, dale. Mandale. Dale, Agu. Vaya, estos los que son. ¿Alguien quitó el server? ¿Alguien se desconectó? ¿Adelante de Golden? No, no es un cambio. Ese es uno. Ah, ok, Golden. Por eso es un combo. Chicos, mantenga distancia, por favor, sí, la distancia. Sí, se va. Pau Suárez, Pau Suárez. Suárez, Suárez. Mueble nuevo. Gastón, ¿qué? ¿Vos no moviste todavía, Gastón? Acá va saliendo. Acá va Agus. Acá va Gastón. Andy, de Expreso Argentino. Héctor. John se quedó nada más, es el único, me parece. John. Están saliendo los de Tesa. John, Don Sanchichón. Yo siento que tembló. Lucas, no pinches. Hay uno que tembló, dice... Dale, Rodri, adelantate. Jodeme. En el momento que poco se dio el tembló, un gato se enloqueció y empezó a escondido bajo las camas. Vale, en la foto, viene mal. Ya sacó. Como sos vos, ¿qué? Y salís corriendo. Hey, ¿quién se fue? Chicos, ¿quién se cayó, por favor? Todos Y espacio enter, todo TVY espacio enter, sí, cero. ¿Y qué estamos esperando? No sé, nosotros no lo dirigimos. Este pegó todo antes, creo. Están quietos ahí. Igual son pocos kilómetros. ¿Alguien que tenga espina, chicos? ¿Quién tiene? Yo, 766. ¿Cuánto? 766. Ah, bien, 700 kilómetros. Hacia la cantera a mí me sale 928. Bueno, no importa, tenemos que seguir a otro, chico, no se preocupen. Rodri tiene un lag.
Estoy viendo que se le mueven las ruedas delante mío y no le pasa nada. Por eso, mantener distancia. ¿Qué decís? Sí, parece, ve, uno parece que... Yo también aún lo veo que viene re mal. Ahora no sé cuándo tomamos la ruta de cómo va a estar, pero... A ver, me voy a tomar el cero, un poco más distancia y listo, cosa. Es lo mismo. A ver, acá están los pesos argentinos... ¿Por qué se meten gente que nada que ve? Porque les gusta. Es un juego libre. Comando rata. Camilo. No hace falta que le digas a la empresa que maneja dónde tiene que salir. Ah, perdón. Bueno. Igual me encantaría saber este Pedro Pinilla. Pues que se meta. La fila que hay. No, pero la fila que hay, papo, olvídate. Hasta que salgan todos los que están atrás al fondo. No sé si tenés la cámara a cero para ver que todos los que están saliendo. Pedro Pinilla. ¿Quién es Pedro Pinilla? En el TVI aparece. Ahí salió Raúl. Falta yo. Sí, voy. Ponete atrás de expreso nomás, Ahí pasan a los expresos y se ponen a la... No, boludo. Si no hay lugar, adelante. Queda la par tuya. Queda la par tuya. No, quédate ahí, Raúl, quédate ahí. Quédate ahí, no le hagas caso a Gastón, está diciendo cualquier cosa. Oh, ahora quedaste atrás del Audi. No, metele reversa ahora. Sí, dale, metele rápido, que te quedas muy atrás. No lo toques. Ay, por Dios. Tirate en la otra banquina, ya fue. Se me olvidó que no había, y se me olvidó que ya aquí ya chocaba. La culpa la tiene Gastón, ya está, boludo. Gastón, no le digas que hagan estas cosas. Pero para ahí... No, pero las bolas, boludo, pero las bolas. Agus me está diciendo que vaya al lado suyo. ¿Dónde cree que se meta? ¿Que se quede en contramano? Claro, Gastón, media pin. Y gana John. Entonces... Pedro Pinilla, seguí derecho, ¿sí? Pegá la vuelta en U y quedate mirando para el otro lado, en banquina del otro lado. Unís cuando sale el último, cuando sale, te pones adelante de Gastón. Ah, vos también, son fatality, boludo. No, puede, tiene lugar. No, sí, lugar, boludo. Ah, pará, acá creo que si divide el átomo que está... Si divide el átomo que está entre Gastón y Agus, entra. No me entendiste, él está... Adelante del primero de Otto, le dije que pegue la vuelta y se quede en banquina allá adelante. No, que venga. Fíjate. Y bueno, y acá John está dado vuelta, no sé. John, pegate una vuelta nu ahí, no va a molestar a nadie. Total, Gastón ya le dijo al otro que se ponga al lado, no pasa nada. Pedro, estás con la otra carga, viejo. John, si te adelantás un poquito en esa curva, viste, pasando el poste, tenés más lugar para girar. Sí, date una vuelta, Nu, quédate tranquilo ahí. Agus, ¿vos te quedás delante mío? Ahí, ya será. Pero a Pedro recién lo vi por acá. Ah, ahora está acá. Quédate ahí y da la vuelta cuando avancen todos, ¿sí? Te ponés atrás de Abad. Tirate a banquina, Pedro. Así no te reportan por blocking. Pizza, 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 pizza. No sé, Seba dice que están organizando una nueva posición. Yo qué mierda sé. Me encanta la transacción que hay de Expreso a logística, boludo. Es increíble, es hermosa. Yo no sé si termino el combo y la verdad les digo, mirá la hora que yo no sé si termino. ¿Qué problema pasó? ¿Qué pasa? Es muy hermosa la transacción que hace Expreso a cosa, logística. Está muy cheto. Paquito también es alta hora de la madrugada, ¿no? Tengo una pregunta, ¿por qué no avanza el combo? Porque no sé qué pasa, alguien pinchó la rueda. Pincharon la rueda, está ahí un piquete adelante que no deja pasado. ¿Está en serio? ¿Están en serio? ¿Están quemando goma, boludo? ¿Están tirando con de todo? Fíjate que ya estaban con... fíjate que ya llegó C5N al lugar, vos.
No, en serio, ¿en serio te estoy diciendo? No, chicos, Y, por favor, espacio enter, tú te veis que no los quique a nadie. ¿Ya salieron todos de la cantera? Ok, ok, vos vas a ser mi piloto. Ya no queda ninguna empresa. Escriban en el chat. Cuando volvemos te voy a pedir que me corte. Dale, vamos arrancando. Piloto, pero si yo no soy piloto, yo traigo el trailer con caja. Vamos, vamos, todos, te veis reclutando, todos. No, pará que nos estamos moviendo, nos estamos moviendo. No, yo no dije, doctor, dije Zain Ayas. No sé. Ah, perdón. Vamos, chicos, estamos en el combi, atentos. Alto spam, bueno. Raúl y John se meten atrás de Abad, ¿sí? Adelante de Agustín. Te veis reclutando, miralo cómo escribió el otro, boludo. Yo quiero entrar, mirá, mirá, ya tenemos uno. Alguien que agregue a ese chico, a Monty Crack. Alguien lo agregue. Uno de los dos míos, pero que tenía más chulo. Mantengan distancia ahora cuando salimos, ¿sí? Por favor, John. Vamos, te veía en movimiento, chicos, vamos. ¿Quién está hablando ahí de fondo? Y la familia, boludo. Chicos, salimos a la derecha, sí, a la derecha. Leo, pegate a Raúl. Pedro, ponete adelante de Gastón. Gastón es el último, ¿sí? Pasa. No, adelante de Abu. Bueno, adelante de Agu. Ey, guarden silencio con eso, por favor. El único HDMI que yo tengo por el camino con el decodificador. Kevin, Kevin. Están adelantando, ¿no? Están, sí, moviendo. Sí. Sí. Ahora cuando mueve a Bat, sí, se meten Raúl, Leo y John. Estén atentos. Chicos, vayan pegándose atrás mío porque velocidad crucero no podemos poner, nos dirigimos nosotros. Sí, mantengan distancia. Que peguen atrás mío, claro. Porque además vamos a rápido. Viaje, chicos, no tengan ningún problema con el combo. Sí, igual mantener distancia, vos y nosotros hacemos nuestro tipo así combo y fuera. Gracias, caballero. No, Gastón, tenemos expreso atrás, no sé. Dios mío, esos comentarios te... Pero tenés que mantener distancia, por la duda. Pero cómo, si yo no dirijo, Gastón. No, eso lo diciendo, vos dijiste de ahí. Bueno, yo voy dependiendo de lo que es el último piloto, Gastón. No voy atrás de Mauro, de Adrián o de Alan, boludo. Sí, eso es verdad. Dale, ¿quién está ahí adelante de Abad? Abad, pasar a Abad, no sé quién es ese. Ese brasilero. Dale, Raúl, dale. John, dale, Leo. Dale, Raúl, dale, Leo, dale, Leo. Dale, John. Por suerte. John, número 32, Colombia, dale, dale. Aguantá que, uy, se la puse. Bueno, dale, John, dale la vuelta, John, dale la vuelta, John, dale. Leo, manso, la. John, sí, manteniendo distancia. Dale, Agustín. Dale, Leo. Dale, Leo. Bueno, dale, Agustín. Toma, chupate esa. Mantengan distancia, por favor, sí. Chicos, voy a 70 kilómetros por hora acá adelante, ¿sí? No vamos rápido. Pueden unir todos. A la derecha ahí, chicos, sí, a la derecha. Gastón, bueno, pero pará con eso derecha e izquierda porque me los confundí a los que van adelante mío. Sí, no, déjame que yo digo para dónde vamos. Por suerte yo no entiendo nada de lo que dice, así que... Vamos frenando, chicos, frenar un cachito adelante, por cuando se vayan a chocar. Sí, cuidado, aquí en la mitad de este vehículo me he cometido. Dale, Pedro. ¿Cuántas Fagi, Pedro, dónde está? Está a la derecha aparcado. Más para adelante, tuya. Vamos,
¿Usted alguna vez se hizo un comp? Pero, ¿me escuchas, Pero? Pero, ¿me escuchas, por favor? Agarralo, dale, enganché, dale. Hola, hola, Sebas. Saludos, sigan, sigan. Ahí los. Hola, ¿qué tal, Pedro? Ya. John, buenas. Pasen, pasen. ¿Qué pasó con Pedro, Gastón? Está ahí en la banquina, pero canceló acá, está, se enganchó carga, no sé qué le pasó, no sé qué tocó, se lo habrá huido. ¿Cómo van, Gastón, ahí atrás? Acá venimos bien. Guarda, vos mantenés distancia por la duda, guarda, mantenga distancia, por favor. Dixon, Paquito, ¿cómo va el medio? Bien, bien. Hay que pegar a Lucas. Bien. Matu, ¿qué onda por ahí? Acá tranquilo, de vez en cuando a Camilo le da un pequeño lagazo, Edu tiene que retroceder un toque, pero tranqui. Josh. Vamos, chicos, levanten un poco. Guarda, cuidado, sí, me lo pongo la, cuidado. 90. Cuidado. Sí, acá lo pusieron a 90. Arrón, tirón. Y sacaban de eso, Oca. No, está la ciudad bien ahí atrás. No, Pipe está, viene, no, Pipe está, viene atrás mío comiéndose mi reversa. Sí, qué loco cómo va en marcha y coloca la reversa de la nave y empieza a frenar. Porque tiene caja de quedach. Ey, ¿quién es el que me anda tocando bocina? López. Cuidado, ay, que se la pusieron, cuidado que se le chocaron adelante. Vayan despacio y vayan acelerando de a poco. Mantenga la distancia fundamental, sí. Buena, Bucarín. Listo. Y al principio, cuando le veía la reversa, yo miraba para todos lados y no sabía qué era. Y de repente veía el camión y la chequera de él. Chicos, vayan juntándose, sí. Mañana, ¿sí? ¿Quién va a venir a las carreras de Tucson, así, de Puebla Nueva? Yo. Bueno, es la segunda fecha, recuerden, mañana, 3 de la tarde, Argentina, sí, Argentina, Chile, Uruguay, 3 de la tarde. Los chicos de México, creo que son 2 horas antes, Colombia, la verdad. Se va. Sí. La semana pasada fue un regalo a las carreras. Yo gané. Yo gané. No sé, Matu quiere su wallet. Es verdad, ahora antes de irme a putañarte. Uy, perdón, directo. Sí, ¿no? Dale, acelera. Mantengan distancia, por favor. Paquito, avisame cuando te queden 300 kilómetros. No llevo para destino, llevo un poco más lejos. Bueno, si llevo para destino. Faltan 6.70. Dale, avísame cuando me falten 300. ¿Para 300? Para saber, para tenerme una idea, bueno, quiero atornar. A la una. Una y media. Una y media, 2:30. Gastón. Sí. Cuando falten 300. Decime, avísame. Bueno, aquí va uno y otra empresa delante mío. Estoy bien, ¿a la vas? Ay, no me digas que vía del tren. Chicos, vía del tren. No. ¿Cómo que no me digas, boludo? Están los carteles, hace 3 kilómetros están avisando. Qué líder de convoy, No, igual la iba a ver. Sí, iba a ver la barrera del tren nomás. Tengo un auto cruzado, chocado, por eso vengo más prestando atención. No pasa nada, boludo, pásalo. Ya está. Chicos, dejen aflojen la bocina, por favor, chicos, después no lloren. Termina el combo y nos llenan de mensaje privado. ¿Por qué? ¿Qué les ponen? Alto bocinazo. ¿Qué
Chicos, más o menos van a pasar las 5 camiones. Más o menos. Ey, parece a mí alguien a qué le pasa. Pipe va a terminar todo de mi reversa. Me asusta con la reversa, pienso que se va a echar para atrás de repente. No, se me bajó la barrera, pero... ¡Uy, Dios! A Rodrigo también le hice lo mismo, todo un convoy con la reversa. Me llega a asustar que de repente la pone y digo, o se tira para atrás o se frena de golpe. No, papá. Un año practicando esa reversa llevo. ¿Por qué hay dos Gastón? Porque uno es Gastón bueno y el otro Gastón malo. ¿Y la reversa? ¿O sea que el 44 Gastón es mejor? No, en realidad pongo la reversa porque la mayoría se asusta y va frenando, entonces es mejor que la baliza. Sí, yo pongo los intermitentes. Chicos, silencio. Los pongo, sí. Dejen de hacer señas de luz, ¿quién es el que está atrás mío haciendo señas de luz? Bueno, chicos, a ver, lo pongo a 50 kilómetros por hora, sí, hasta que pase toda la barrera. Vale. No importa, chicos, de otro. Uno de otro anda tocando bocinazo y hace señas de luz. Que no te importe. Vos vas a estar adelante, Doggy, pues. Che, boludo, este tiene más... Este tren pasa más tiempo que los trenes de acá de Capital, vos. ¿Cuántos camiones les dio para pasar? 3, 4 camiones, ¿no? Más o menos. Mirá, un vago viene adelantando, boludo. Sí. Ah, es uno de otro. Tranqui, pa, la ruta es tuya. Toda pa' ti. Ya va. Yo les grito, cuando voy en la camioneta, les grito así, a los que están haciendo maniobras cualquiera en medio de la calle. Tranquilo, pa, la calle es tuya, le digo. Uy, qué feo, me sonó la caja ahí, por Dios. Mira vos. Mira, 3 kilómetros. Qué bueno, qué bueno hacer tres cañas, loco. Va, 3 kilómetros sin acelerar, nada, ni se frena. Chicos, ¿les gustó el camión nuevo y la pintura? No. Sí. 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 No. ¿Quién es el que siempre dice no? Matu. Qué bien, me gustó. Es el, atrápenlo. Lo sí. Ya, yo ni idea de la vida del tren, bueno, imagínate. Está lloviendo, afuera desde mi casa, ni cuenta, me di. Y yo el último te vi que ves al más 400 metros. ¿Te veí? ¿Puede adelantar? Sí, está atrás de Camilo. Mándale mecha, pa, la carretera tuya, ya te lo dije. Gastón. Sí. Aquí adelante hay uno de México que no lleva un lag, pero no, no es el que ve. Bueno, mantener la distancia. O sea, va solo, ni siquiera tiene presa. Pues, una presa que... Eso, pero vamos a ir, mientras no empieza a andar mal, a cargar, todo está bien. Mantener la distancia, listo, así que uno solo llama. Lugar al de otro, sí, voy despacio, me estoy dejando lugar al de otro. Gracias. Viene pegada atrás mío el Landy. No, este muchacho va a tener que salir del combo y se lo va a hacer. No, papá, no, es que va a fondo, vos vas relagueado.
vamos a las curvas, que vamos a ir aquí. Camino adelantando. No le digo ni curvas peligrosas. ¿Qué pasa, Rodri? No. ¡Arre, de México! Adelante, viene uno de frente. Cuatro caminos pasan. ¡A huevo! Míralo, míralo este, míralo este. Ahí les va un Iveco color naranja chillón. Y un nodo administrador ahí va para allá. No, uno de la empresa de auto. Chico, ojo con las curvas, no se vayan a dar vuelta, Sí, cuidado, chico. Son curvas fáciles. Hay que tomar distancia igual en las curvas. Pedro, hay que pasarla. Adelante, Pedro. Pedro, así en las hacen tranquilo, muchachos. Pedro. Pedro, si me está escuchando, por favor, Pedro. Abu, déjalo pasar, Abu. Ponete adelante de Abu, Pedro. Adelante de Abu, Pedro. Y mantén distancia, por favor. El de ese médico quería retarme a mí en una red y se volcó. Míralo, está acá de Otto, me pasa y casi me hace chocar. Qué rato. ¿Vos, Edu, escuchás mi reversa? Se volcó el de México, si pilla. Se volcó la. Digo, cuidado, mantengan distancia, por favor, ¿sí? Bucarín, pasarlo. Déjalo ahí a un lado, pasarlo. O sea, él iba solo en una curva y se volcó. No, coño. Decime que el dedo no está grabando, por favor. Silencio, por favor, vieja, silencio. Cuidado, que va a caer. Uy. Me spawnió el dedo adelante, casi me mata. Dale a vos. Cuidado, que va un chino. Uy, se le ve un volante. ¡Ay, por Dios, tío! Pásenme. Andrés, camión, F7, Andrés. Sí o sí, no salí de ahí. Mandale F7, Andrés. No salí de ahí ni con. Gastón, pasa adelante, dirigí vos. Gastón, pasa adelante, dirigí vos. Ahí me pongo yo atrás. No sé, se me quedó bugueado el camión, boludo. Claro, que ti. Dale, Gastón. Típico de Sebas. No arranca, boludo. Típico de vos. ¿Con cuál hablo para informarlo de expreso? Con la. Si Sebas no. Con la radio, con la 5. Si Sebas no hace su cagada, no vino al convoy. Qué cagada, boludo. A cualquiera le puede pasar, no digan eso. No, que no se mueve el camión. Cualquiera se puede quedar sin pelos, déjenlo tranquilo. Ey, están chocando. Ahí, lo chocaron a John, en los camiones rojos. John, dale, dale, seguí nomás. Igual tengo que pasar adelante. Pero no se pasen más línea de distancia, por favor, sí. No me puedo mover, boludo, ¿qué onda que no me puedo mover? Reinicia el juego, Seba. John, déjame pasar, John, tirate a tu derecha. De pronto este quedó el freno pegado. Sí, tengo un TBI acá, un 121, Andrés. Dale, ese. Y porque Andrés. ¡Ay! Salió volando, Andrés. Según no diga nada, Pedro. Si ellos vienen atrás no pasa nada. Pedro, no pase. Ey. Pedro está pasando. ¿Quién está escuchando radio? Pedro. Ey, Pedro. Mantené distancia nomás.
Y hacer el entierro. Paquito, para otro, Paquito, dale. ¿Me escuchás? Sí. Paquito, tirate a doble fila y ponete a donde en el lugar de Gastón atrás, ¿sí? Porque no tengo ni nadie le staff atrás. Vale. La tengo agua igual la última ahí. No, para uno del staff, porque yo hasta que no llegue no sé qué onda, boludo, no puedo arrancar, no, tuve que abrir y cerrar el fondo. Así que se va el calle uno del staff para atrás. Para que curra peligrosa acá adelante, chicos, cuidadosamente, por favor. Cuidadosamente. ¿Estás en las curvas vos todavía, Gastón? Sí. No es más fácil que dirija yo, que estoy acá en la mitad ya. Dale, Matu, métete ahí. Dale, Matu, pasá adelante vos. Bueno, guarda, curva peligrosa, guarda, chico, acá, Pedro, compañía. No va a entrar nadie adelante. No pasa nada, le tiramos camión encima. Dale, son tratando de quedarte. Yo, Camilo. Vale, Otto pasando. Dale, chicos, aceleren, sí, por favor, cuidadosamente la curva. ¿Cómo se llama el que va pasando? Mauro. Creo. No, es Speed King. Cuidado, John. Cuidado, John. Voy a recuperar el puesto, Cuidado. Dale, Paquito. Ahí se mueve el camión, por fin. Listo, ahí no, ya estoy. Ay, verga, wey. Paco, vos que tenés el mapa en la cabeza, ¿ya pasaron Jumper? No, todavía no llegamos a Frankfurt. No llegaron a Frankfurt, ¿por qué no llegaron a Jumper? Porque era la ciudad más cercana, ¿no? Sí, dale, aceleren, chicos. Johnny y su compañía, aceleren. Johnny y Pedro también, ¿no? No, Johnny y Pedro. ¿Cuántos kilómetros quedan? ¿Cuántos kilómetros va a Pau? 514. Es que entonces John debe estar limitado a 90. John, frená y sacá el limitador. No, debe estar con contacto externo. O también, sí, por eso debe estar limitado a 90. Ahí está acelerando. Ya casi vale. Faltan 500. Es que no tengo ningún TV cerca. Deja, tócame bocinas o... No, acelera, estamos acá adelante nosotros. Acelera, vamos a entrar. Estoy contando ya, veo a Bankduk, López, Raúl. Matu, están entre Nürnberg y Frankfurt, ¿no? Sí, más cerca de Frankfurt que de Nürnberg. Ok, ahí voy adelantando yo. Me voy a tocar vos, si no te clavo los frenos. Vos le clavas los frenos y vas a ver lo que va a pasar. Pero no puede ser todo el viaje tocando vos. ¿Quién es? López. Listo. López, por favor. La próxima advertencia, ¿sí? ¡Hago tu guardado! López, mantenerle más distancia, sí, por favor. Si ni siquiera sé cómo se hace el auto guardado. Sacalo a López de ahí, boludo. Pedro, ¿qué haces? ¿Qué hacen esos pibes? Sí. Cuidado, uno de otros se tiró a la banquina. Puede ser que tenga lag, pero auto guardado, no sé ni cómo se hace. Porque todavía hay un montón que no cuidó pasar la vida. Dio vuelta en una cosa, en la ruta. Nah, van a estar frenando, dice acá. Dale. Van a estar frenando acá adelante, lo de Otto. Se van chocando solo. Sí, te escucho. Mantenga distancia, por favor, Con cuidado. ¿Dónde? En Frankfurt, en una empresa. Antes de llegar a Frankfurt estoy ahí. Nosotros estamos arrancando, no sé dónde, Matu, vos que estamos adelante, ¿dónde ves? Estamos yendo para Frankfurt. Quédate ahí. Yo estoy en la primera empresa que está llegando a Frankfurt. Listo, quédate bueno, ahí. A la banquina y voy, cuando pase te ponía al final, ¿sí? Vamos a pasar por el taller. Gastón, ¿vas a pasar al final? Sí, porque al final está Matu adelante. No, anda al medio, weón, que quedó solo el dedo. Bueno, voy. Me quedo yo para atrás. Dale, estamos encima de la. Cuidado, gente. Banquina. ¿Qué pasa, Luca? Vayan tirándose a la banquina. Pasen ustedes porque Pipe tiene un lag de la puta que lo parió. Ya, pero por eso va adelante. A la banquina, gente, a la banquina, banquina. Banquina al césped, chico. A la tierra. ¿Cómo estás, último, Paquito? ¿Qué hago? López, me meto yo entre cosas.
Deja lugar, me meto yo entre McDuck y vos. Sí, mete, ya me hartó. No, no sé ni cómo se hace el autoguardado. Ni siquiera sé cómo se hace el autoguardado. Puede ser el ping, pero no. No autoguardado. A ver, López, déjame pasar. López, frená, un toque. Así le meto. Estamos acá frenando en máquina ya, gente. No, no estamos adelantando. Bueno, creo que te diga quién me adelantó. Ezequiel, Steven. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. Oh, chico, no adelante, Ney, Steven. López, déjame meterme, López. 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 Steven, ¿qué haces cruzado? ¿Quién es el que está hablando, Gastón, que hablaba recién? Sí, me cruzaron. Chicos, ahí está Kevin, otro que adelanta. Chicos, a ver, estoy al final del combo y me estoy uniendo al combo. Y al que veo adelantado, sí, después vamos a hablar. Si saben que no se tienen que adelantar. Dije no, adelanten, chicos, bajo ninguna circunstancia. Por última vez, adelanté porque yo juego con los frenos. Avísenle atrás y vengan los expresos. Estoy un combo y de transcontinente. Esperando que pase. Adelante a Steven porque Steven está atravesado en la mitad de la. Gastón. O el que esté último, o vos, Eva, que venís adelantando, avisá que van a ir frenando porque se hizo un quilombo en la vía del tren. Ok, sí, sí, todavía no los veo igual. Sí, banquina igual, la casa banquina, Macdu, banquina. Ahí ya le avisé a los chicos que están atrás de TVI para que avisen. Igual la quedó. Estamos banquina, cuando no, sí. Hola, Seba, después te va a subir el club y los que están adelantando acá atrás. Bueno. Me parece que algunos puntos no entienden ustedes, ¿sí? Es un combo enorme y se ponen a adelantar. Yo no entiendo, a ver, primero, si quieren llegar primero, más fácil, ¿sí? Que agarren, toquen escape, pongan salir y se vayan. Porque primero no van a llegar, primero llega otro y después llega TVI. No sé a dónde quieren ir. La verdad que prefiero, antes se pongan a pasar, prefiero que lleguen 10 camiones y tocan. Y nos vimos, ¿sí? No entiendo para qué hacen tanto lío. No sé por qué van. Nunca lo voy a Gastón, comprar. Tira algún autoguardado que tanto dice López. Ahora no. Pedro dio vuelta en U, ahora está pasando a todos de vuelta, está acá, no sé qué está haciendo. ¿Dónde estás vos? Pedro, ¿me escuchás, Pedro? Pedro, metiste delante mío, dale. A ver, voy a chumir, a ver qué tan que está haciendo. No, ahí lo estoy viendo, estaba parado al lado, uno al lado del otro casi. Tirate a banquina, tírense a banquina. Agu, ya tirate a banquina vos. Steven estaba en la tela. Sí, podés. Maniobrado. Tírate, ya quédate en banquina. Pedro, tirate a banquina vos también. McDo, por favor, apagá las balizas y las luces, por favor. ¿Sí? Métanse en banquina, gente. No, Pedro, metas en banquina. Mirá. Quédate ahí, Gabu. No te muevas más. Pedro. Sí, para. Para adelante para que haya más lugar para estacionar. No arrancamos de vuelta. Bueno, se van a ir un poquito más para adelante. Así que John y Pedro, métanse en banquina. No lo sigan al morado este. Háganle caso a Agus. Seba, ahí llegó Seba, así que. Se cubrió la tormenta. Metete, Seba. Ahí me adelanto. Matu, adelantamos nomás. No arrancó el cúmulo, y adelantamos para que haya más lugar atrás, ¿eh? No, sí, lo que pasa es que estaba tirando indicaciones atrás con cámara cero. Che, pero acá no nos podemos estacionar, no tengo ni espacio acá. No arrancó, gente, adelantamos nada más está para parado, que puedan entrar. Está parado el combo. Sigan por banquina. Ah, bueno. Haceme lugar, Mato, haceme lugar adelante. No, imposible, ya me tiré hasta adelante de todo. Háganme lugar atrás, entonces. Hay que tratar de... Pará, vení, culiado. No, tirate a banquina y ponete a la par de... Perdón, que ya me está
Tengan distancia, por favor, chicos. Si te ven que tienen antes de un camión, tiene lag o algo más. Que... Ahí él va a adelantar y voy a mandarle. Ahora adelanta Alan y mandale. En este momento estoy diciendo que combi de mierda, boludo. Sí, Andy, pasa que no sé, mucha vía, boludo. Mucha vía. Sí, boludo, pues esta es la peor ruta para hacer un combo. No, bueno, ya está, boludo, déjenlo. Estamos en directo. A cualquiera le puede pasar. Ya pasamos, perdimos la salida media hora. Bucarín, anda más adelante. Bucarín, te entiendo, boludo, te entiendo, te entiendo. A cualquiera le puede pasar, ya fue. Andy, ¿cómo vienen ustedes ahí atrás? Qué lindo interior de cabina que tenés. Todo casi afuera, boludo. Ahí está avanzando, Andy, ahí están avanzando. Bueno. ¿Qué andas al lado? Ya ando aquí adelante. ¿Qué onda, pereza? Steven, no pases. Por banquina, gente, Igual. Mira, tenés que seguir adelantando porque queda medio TV en el guardarrail, Sí, lo voy a llevar hasta donde me den. Tengo a Adriana acá atrás. Así que voy con Adriana. Por banquina avanzamos, ¿no? Si te permite la banquina, sí. Pues en un momento hay water ready, así que... Ah, no sé qué van a hacer los pibes. El asado, dice el otro. Uno viene por banquina, otro viene por la calle. Dale, Gastón, move. Vamos, López, compañía, dale. Perdón. ¿Ya en dónde vienen? Dale, López, dale, compañía. Dale, John. Dale, Pedro. ¿Qué, cómo viste el convoy ahí atrás, Pereza? Ese que él no frenes tan duro, men, que casi me mato. Gastón, ¿cómo te lo estás poniendo? Ah, buenísimo. Por eso habíamos frenado. Chicos, por favor, sí. Tratamos de comunicar más bien. Ahora solamente el staff. Gastón. Steven. Dime. ¿Cuántos kilómetros quedan, chicos? 4:31. En horas. 6:57. Una hora reloj. Sí. ¿Cuál empieza adelante? Otto. ¿Estos son los rojos con blanco? Claro. Sí. Sí, Otto sí. Va Otto adelante nuestro. Cuando le vaya a pasar, le vamos a pasar de ahí. Cuando voy a pasar de ahí, Abu va de último, ¿no? Sí. Bueno, te le pones adelante de Abu. ¿Cómo? El primero es Sebas. Sí. Listo, ya van llegando donde yo estoy. A ver, cuando lo veas pasar a Abu, te metes. Sí, adelante de Abu, Abu, déjalo pasar. Gastón, ¿tiene algún auto guardado o algo? No, ahí va bien. Para mí debe haber sido López, su internet para mí. No, ya está, déjalo atrás. Eso, Manco. Digo solamente. ¿Cómo es el tío que va a ingresar al convoy? ¿Monti, creo, o no? No. Uy, boludo, ¿lo que fue eso?
Uy, papá, se la está dando bien fiero. Cuidado chicos. Despacio, 40, chicos, vámonos. Por el de Pérez. ¡Ay, me spawneó en la cara este! Paren. No, boludo, no sé lo que hizo. Nah, boludo, increíble. Ponete atrás mío, Giovanni, ponete atrás mío ahora. ¿Qué pasó? Aquí Marce se subió al quita miedo y uno de. Da manejo. Estamos por adentro de Frankfurt. Estamos llegando a la empresa Transinet. Acá todavía ni siquiera entramos, estamos llegando. Dale. Ay, ¿cómo estamos en la ciudad? A ver. Pasen chicos, pasen, sigan 40. Accidente, cuidado, accidente. ¿Quién chocó? Chico de otro, se clavó contra la vereda. Ah. Ouch. La vieja confiable. Chicos, los voy a pasar, empiecen a rebasar el chico de otro. ¿Leyeron el chat? ¿Quién era ese? Eso iba a decir. Facu lo decía. Facu no era de. Uy, no, cuido, accidente. Sí, decirle que sí. Camilo. Uber, aprovecha que está el taller, que viene la culpa de Uber. Ay, qué sueño. ¿Hay otro convoy ahí? Estamos en Frankfurt. Sí. Vamos a tomar el carril del medio. Dale, gracias. Chicos, carril del medio, todo te veía en un pista, carril del medio. Carril del medio, muchachos, carril del medio. Ay, como pasó este chino, por favor. No. Uy, se mataron. No, se mataron. Chico, accidente. Se mataron. Me encantó, boludo. Queda para la historia eso. ¿Cómo? ¿Del 1 al 10 qué? Del 1 al 10, ¿cuál fue el? Cuidado, adelante uno de otro. Se va, acepta adelante que yo voy liderando. Ah, soy malo. Ay, no, se mataron. ¡Papá! ¡Lol! ¡No! ¿Viste eso? Carril del medio, Giovanni, no subas por ahí. Carril del medio, chicos. Dale, Uber. ¿Cómo le puedo subir el micrófono al audio del juego? No, tenés que irle con control en settings y ahí manipularlo. Casi te chocó el audio de qué? Atrás. Y bueno, eso tenía que apretar tab y poner todas las opciones. Ah, listo. Andrés, ponete atrás de Giovanni, Andrés. Te acomodás atrás de Giovanni, que va segundo atrás mío. Dale ahora, Andrés. Andrés, mándale. Dale, Andrés. ¿A dónde vamos? Oh. Pará, me perdí.
Acá a la derecha, a la izquierda, sí. Hay que seguir. Hay que hablar, Lucas. Cállense. Tenga ruta marcada, vamos, tenga ruta marcada. ¿Qué pasa, Lucas? Pero es que están diciendo que el taller Monty Crack quiere unirse a la empresa. Después lo unimos. ¿Cómo lo vemos, Lucas? ¿A la derecha, doblo? Seguí el convoy. Chicos, sigan al convoy. Son 125.000 camiones. ¿Cómo se van a perder? Ay, me pasé. Me di que no a la izquierda, después a la derecha, después para adentro. No sabía qué hacer. Y pero si tienes la ruta marcada, no pasa eso. La tenía, pero medio marcada. No, como medio marcada. Porque lo tenía marcada para el destino correcto, nada más que por otro lado. Lo repito una y mil veces. Cuando tú vas pasando por debajo y los camiones de TV por encima, se ve hermoso. Sí. Esa pequeña parte de mi vida. Va a ver hermoso si el combo termina en 20 minutos, pues mi novio me va a romper la cabeza. Que te la rompa. Oye, por acá cerca, está Paco. Dale, Paco, dale, Paco, dale, Paco. Ah, te va, Paco. ¡Ey! Ahora para acá sí me hizo lío. Para la. Hago derecho, el. Uber. Derecho, Uber. Derecho, Uber. Aguas, aguas. Okay. Uber, derecho, subí, Uber. Hay que hacerse público. No, pero tenés que subir acá, Uber, a la derecha, acá. Tenés ah, que esto Uber. Es increíble. Ya es como el tercero o cuarto de transporte auto que carga combustible, boludo. A la derecha, subimos a la autopista y a la derecha, sí. ¿Qué hay otro combo y arriba de la ruta? No sé. Quiero. Chico, a la derecha y luego acá mente hacemos el rulito. Una vez que suben a la derecha en la autopista, hacemos el rulito acá, sí. ¿Qué carril bajo la autopista? ¿La intensidad de frenado del camión? ¿Cómo? La intensidad de frenada del camión. Perdíme, perdón, me fui tres pueblos. No adelanto a nadie, perdón. A la derecha. Si bien estuviera a la derecha ahí, si Uber y eso, le pasan el rolito acá, sí. Carril del medio. Te digo que me avise, así lo dejo pasar. Te veí. Silencio, todo te veí. Carril del medio. Va pasando uno de otro. Y re mal, lo tengo grabado. Carril del medio, te veí, carril del medio. Paquito, ¿cómo va el fondo, Paquito? Yo voy a la mitad. Está bien. Dixon, ¿dónde estás, Dixon? Hola, mío. Ah, perfecto. ¿Estás muteado, Dixon? Sí. ¿Quién va último de TVI? Yo. Yo me quedé en taller. Dale. Mantengan distancia, por favor, chicos, ¿sí? Edu, ¿cómo va ahí el medio, Paquito y todo eso? ¿Cómo van ahí? Bien. Un par de accidentes, pero ahí vamos. ¿La empresa de Colcrish no hicieron más convoy o qué con ustedes? No sé, con nosotros. Acá bajamos a la derecha, agarramos la esquinita. Ah, joya, Dixon. Sí, sí, para mí me van indicando con Paquito y los chicos. Chicos, ¿sí? Vamos ahora, los que estén todos en autopista. Vamos a bajar en el desvío a la derecha. Tipo pena accidente. Golden freno. Creo que es el segundo o tercer accidente que tiene Cabo Suárez, ¿no? Sí, pero no sé muy bien cómo pasa. Le pregunto cómo choca. Chicos, te veí en autopista, desvío hacia la derecha, ¿sí? Vamos bajando hacia la derecha en autopista, ruta secundaria. Ahí auto derecho, donde venía auto derecho. Sería rulito, ¿no? No, bajen. No, boludo, están re atrás ellos. Ah, están re atrás, está bien. Ahí los veo. Para que esté paseo estoy a 3.40 mío. No, es mío. Ah, listo. 3.40. Ok, chicos, cuidado, camión en sentido contrario, ¿sí? Mantengan su carril. Van pasando autitos, cuidado chicos, cuidado. Acá avisarán.
Dale, dale. Chicos, cuidado que vienen pasando autos o camiones. Acá en este rulito, ¿pasamos derecho o bajamos? Acá derecho, acá derecho. Atención, tengan cuidado con todas las salidas, vienen pasando camiones. A los que van adelante, sí, MacDuck y eso a la derecha ahí en el desvío, sí. Todos los que vengan adelante, MacDuck ahí. Es a la derecha, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo tengo marcado, sí, no pasa nada. Cuidado que va un camión. El comando rata este está de frenar el golpe. ¿De dónde es Lucas? Lucas es de Paraguay. Raúl, dale, Raúl, dale, dale, Raúl, dale, 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 Raúl. Raúl, pedite adelante mismo, Raúl. Sí, voy, voy. Dale, dale. Iba uno de logística argentina devolviéndose. La mitad de Raúl. Intentad pegaros un poco más, tío. Auto adelantando, auto, auto. Cuidado. Díganle a López que no ponga esto en el chat. López, por favor, el vocabulario. Porque tengo todo grabado. Y Matu también, encima en directo. Tienes que gritarlo un poco. Cuidado, kilómetros que a la derecha acá, sí. Estamos a la derecha. Golden, ¿está Golden? Golden. Sí, está detrás mía. Uy, me toqué. Uy, Ezequiel murió. Ezequiel murió. Vale, a la derecha bajamos ahí, chicos. Cuidado, los que van detrás mío, si Ezequiel vuelve a entrar porque murió. O sea, no sé qué pasó. Murió. Golden, ¿me escuchás, Golden? Arrancado. Sí, mató. Se murió el carrito. Golden, me gusta con el auto. Y ese casi. Golden. Golden acaba de escribir en el chat bien. Raúl, no sé. Prende la luz. No sé si se va o qué. Lucas, juega con volante. Sí, juego. ¿A qué gráfico jugás? ¿Qué volante usás, Lucas? El G27. ¡Epa! Ah, bien. ¡Apa! No, sí, tiene más plata que muchos de acá. Ni yo. Sí. Yo juego con mando. Yo soy pobre y no con mando. ¿Y yo que juego con teclado y ratón? Soy igual que Steven, soy pobre. No yo tengo ni plata. Aprendan de Lucas. 9 años y tiene un volante mejor que sus computadoras. Chicos, lo único que les voy a decir, ¿sí? Lucas, el más chico de TVI, ¿sí? No gritó, ni habló, ni nada en todo el combo y está manejando re bien. Es un pro. Va adelantando. Con ese volante, ¿cómo no? Chicos, ahí el cargo de Gastón. Viduo, volvé a la ruta, dale. Adelante mío, dale. Que sí, Lucas, bien a todo el combo, bien. Bien, Lucas. Dale, López. Ok. Tumbemos a Gastón y montamos a Lucas. Aprende a darle por lo menos un poquito. Lucas para presidente. Ay, qué Paquito. Lucas para tesorero, entonces. El hijo de Lucas, Paquito. Lucas tesorero de TVI. Lucas, hijo de Paquito. Sí. A la izquierda ahí en el cruce, sí. A la izquierda, chicos, sí. A la izquierda, por favor. No se pierdan. Luca, ¿a qué gráfico jugás? Con el 980, creo. 960. Espera, después de... No tengo tan memorizado. No importa, no importa. La peinona. La 960. ¿Qué está haciendo? Al menos tiene tarjeta de video. Yo no. Yo ni tengo. Yo tampoco. Estoy jugando de una netbook con un Intercore i5 y me lo corro en alto. No, son i3.
Yo tengo dos pantallas. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, se puso fea la cosa! ¿No escuchaste? Yo tengo dos pantallas, boludo. ¿Quién dijo? ¡Lucas! Yo tengo medio. Ah, bien, Lucas, está preparadísimo, boludo. Nos la pudrió a todos, boludo. Nos hizo sentir pobres a todos. Una patada a todos. Bueno, a ver, que yo tengo tres pantallas. ¡Ah! Ya tenía que saltar, ¡ay! Jugar el tecladito para que Razer, Yo sabe dónde juego. En la cama. En una piedra. ¿Cuánto tenés que adelantar? Ya te he dicho, no pasa nada. Yo tengo la mitad de la pantalla muerta. Pero tenés una pantalla de 54 pulgadas. Hala. Yo iba a decir, juego en una de 42, me siento más pobre todavía. Amiguito, en el living tengo una de 62. ¡Oh! Gastó en 260 kilómetros. Arre que no. Bueno, ¿y saben qué tengo yo? Nada. ¿Novia? ¡Lope! ¡Olvida, claro! Tengo una tableta. Con Dixon no entendemos. Y con eso estoy usando el disco. Con la tablet estoy usando el disco, más bueno el pibe este. Gastón. Sí, me tiene harto. Y yo tengo algo que nadie de ustedes tiene. ¿Un Fernet? No. No. Bueno, sí, pero no. Pero yo tengo Fernet. Yo tengo Fernet y tengo cerveza también. También tengo un Jack Daniel. También tengo mucho helado. Ah, eso me gustó. Mantenga distancia, por favor, chicos, va. Distancia. ¿Alguien sabe qué significa millones? Mucha plata, tener mucha plata, o sea. ¿Y el tablet? La tableta costó 3 millones 500. Ah. En guaraníes, está bien. En guaraníes, sí. No lo pierdes de la PC mediana, su disco duro. Sí, esto no será youtuber, ¿verdad? No será ahí como Nordeltus, ¿no? Nordeltus está dando en guita, por así decirlo. Lucas, pero vos tranquilamente, si querés, podés hacer directo y eso con la placa que usaste. Sí, pero no tengo espacio. Tengo 9 gigabytes. ¿Eh? Qué poquito. Tengo un juego de 106 gigabytes. Pero accidentes. Accidentes. Oh, Lul, voló. Voló. Creo que es el cuarto accidente en la de Cabo. No. Yo tengo un tira. Camilo le pegó al Cabo y salió volando. Lague. Yo tengo despacio en la compu 1 terabyte y no uso ni un 1% de eso. F7, el que chocó, F7. Guarda ya una, Marco, guarda que uno pasando, guarda. Silencio, por favor, que mandó un audio, por favor. Termino chocando este. Chicos, silencio, por favor, que ya mandó un audio, ¿sí? Silencio, por favor. ¡Ah! Se lo puso. Vamos que vamos llegando, Gastón, mutea el Discord. Chicos, vamos que vamos llegando. No, pero es para Andrés, hay que ir. Camión de frente, dijeron. Green Express viene de frente. Pero chicos, los que quieran sacarse la foto, algo que no estuvieron en el cómic, por favor, estamos llegando a la cantera de Strasbourg, ¿sí? ¡Lucas! Estamos llegando a la cantera de Strasbourg, vayan hasta ahí con el Eugenia solo, por favor, para sacar la foto final. Gracias. Lucas, ¿dónde trabaja tu papá? Me siento importante acá. ¿Con camiones? Bueno. Está muy bien. Bien ahí, Gao. ¿Y tu mamá? Ah, policía, ¿o qué? Bueno, que lo sabe. Ya está, McDuck, tiene mejor vida que vos, no jodas. ¿Y por qué te crees que le pregunto? No te va a dar plata, déjalo tranquilo. Chicos, auto en contramano, auto troleando en contramano. Bueno, pasó un camión, va para allá, va fumando. No tengo ni plata, pero comprame una Coca-Cola. Bueno, no jodas. No sé, pero Luquita seguro que va a morir. Eso ya se llama ser pobreza extrema. Seba, silencio, por favor. ¿Qué? El de Green Express cortó. ¿Eh? Bueno, Guarará. A ver, chicos, al que tengan que reportar, sí, a no ser que sea de Otto o de Expreso Argentino, lo reportan. Silencio, voy a hablar con Andy.
Lo peor es que en todos mis vasos hormigas lo tomé un fuera de bullying, ¿no? ¿Saben a quién me recuerda, Luca? A Canigia. ¿Por qué? ¿Por qué? Habla como ruso, no sé por qué, tío, pero me suena ¿cómo? Mucho, tío, Alex Canigia, no sé por qué. ¿De qué parte sos de Paraguay, Lucas, vos? De Guaidá, Independencia. Ah. No, yo pensé que era de Montevideo. Sí, pero sí dijo que era de Paraguay, aprende la ciudad de Menso. Sí. Bueno, el comienzo de geografía. Che, Luca, ¿cómo te llevaste al recreo? No lo tenés, ¿no? El American no. No. Ah, bueno. Ahora te dice, pero igual si quieres me lo compro. No. Exacto, exacto. Gastón murió, me parece. Gastón murió, creo. Digo, así de acá atrás me chocó. Es que les dije, chicos, les dije que iban troleando, pero si van todos solos, ¿no? No, o sea, ya venía de coso, venía de, ¿cómo es? Sí, sobre la derecha, venía sobre el lado que da viento. Ni siquiera me puedo hablar con Andy, así que... Basta, Bu. La respuesta está en tu... ¡Basta, MacDuck! Yo recién quería hablar con Andy y no puedo, están todos hablando. Yo lo único que tengo es a mi novia que me regala el ETS cuando... ¡Basta, Steven! ¡Ey, es que trolero! ¡Basta, MacDuck! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Pero mirá! ¡Pero basta! ¡Basta! Sí, mira. Basta, ya te escuchamos. Ya te escuchamos, enano. Otro más. Parece Clarín, no, che. John, déjame. A ver, John, pasada, ponete adelante mío, así John. No sobrepase. ¿Cómo van ahí en el medio? ¿Mucho accidente? ¿Qué pasó, Camilo? Sí. Camilo, ¿qué pasó? ¿Rasquito? Hay un auto chocando, a ver, viene. Bueno, chicos, necesito silencio. Me quiero comunicar con Paquito, por favor. Paquito, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo va Paquito ahí? Bien. Josh. Listo, el próximo convoy... ¡Ey! ¡Calmate! O se calman o los pongo ahora todo para pulsar para hablar. Vaya convoy, vaya convoy. No, Paquito, mucho calor. Demasiado. ¿Por qué hay gente tan tóxica? Iba acá adelante, Paquito. Sí, lo pasaron a Maduro, hicieron. Y me pasaron dos autos, uno, Paquito, quedé en el medio de dos autos en contramano, no sé lo que fue. Acá hacemos el rulo, chicos, ¿sí? Bueno, a uno de Green Express bañado. Cuidado, John. Los de. John, frená. Les aviso, los de OTE están todos chocados, ¿eh? Los trolearon a todos adelante. A todos. A todos. Volaban camiones de otro, cabrón. Sí, hacemos un rulito adelante, dale. También volaban solos, Ah, también volaban solos. Eso no se dice, ¿eh? Cuidado, que se me falla el motor. Alguien que me informe los kilómetros que faltan a recorrer por este gran... 157. Muchas gracias, Mati. Yo estoy a 200. Voy a pasar la cara si no terminamos rápido. Pero vos vienes viendo que fallo, estoy teniendo fallo de motor, Golden. Dale, MacDuck. ¿Qué? Paquito, ¿me escuchás, Paquito? Sí. Pasate por la izquierda, venite acá adelante conmigo, así cuando llegamos vamos acomodando los TDI, dale. Te dejo ponerte atrás mío. ¿Me quedo yo en el medio entonces? Dixon, sí, quedate en el medio. Dixon, quedate en el medio con Edu y cualquier cosa acá, termina ahí si pasa algo. Vale. Venite, Paquito, venite. Chicos, los micrófonos, por favor. Paquito, venite, yo te armo el lugar acá atrás. Paquito, toma, pumba. Los que vienen acá atrás, por favor, todo derecho, dale, MacDuck, mete el pata. Todo derecho acá atrás. El que venga atrás mío, chicos, el que venga atrás mío, soy Seba, voy dirigiendo. Abra un lugar, sí, que va a entrar Paquito, por favor. Ya, que entre. ¿Saben por qué escucharon tantos ruidos del volante? Va. Sí, no, pero igual le pasa a todos. Dale, buenísimo, Paquito. Todo derecho, chicos, vienen atrás mío, por favor. La parte de atrás del combo y todo derecho. A ver, casi su cachito que le quiere decir algo al TPOTO de Matías. Dale. ¿A quién están regañando por allá? Cuidado, John. Que apague el arroz.
estar matando adelante, cuidado, La mamá diciéndose que dejó quemar el arroz, ¿no? Oigan, Facundo, nos atrasamos un poquito por no saber la ruta. Bueno, chicos, estamos llegando a la cantera de Strarwood. Si el que esté lejos, por favor, que vaya a Strarwood y se derive de la cantera que está abajo de Strarwood, ¿sí? Del lado izquierdo de Strarwood. El dinero me llueve. ¡Ey, Steven! A ver, ¿te pueden callar? No escucho a los desprecios ni nada de eso. ¿Quién quiere? Chicos, el que se quede, por favor, vaya a Strarwood, en la cantera de Strarwood, sí, no estar ahí en la cantera directamente. ¿Quién quiere? Estamos en Strasbourg, justamente. Bueno, marcha la cantera que está abajo y metele pato y venite, dale. Cuidado, viendo uno. O anda el single y transportate hasta la cantera y listo. ¿Quién es este que está pasando? Dios. El Matías ese, lo mataría a piña. Por no decir otra cosa. Sí, Naiko, ¿qué pasa, Naiko? ¡Accidente, accidente! ¿Cómo va, Steven? Choco Jeff y Kevin Snow. Dale. No, sí, sino que Jeff. Pero ya aprendieron y ya arrancaron otra vez. Buenísimo. Y Kevin Snow, da distancia, men, te estás pegando mucho. Y por eso es que pasa lo que pasa. Y Jeff pisa los frenos duros y Snow no alcanza a frenar y tome. No, sino que yo no sé, venía y no sé cómo que también se haya chocado. Chicos, el que se perdió, por favor, que vaya que teletransporten a la cantera y nos esperen en la cantera y ahí automáticamente nos acomodamos y hacemos todo más rápido, ¿vale? Chicos, los que se quedaron atrás, sí. Casi me mato, chicos. Porque ¿ustedes ya llegaron a la cantera? Lo gasté, lo viste, sí, estamos en esto. Por eso. Por eso, chicos, lo que toca necesitar lo vamos a mandar a Strasbourg. Y si vienen a Strasbourg van a tener que agarrar toda la autopista porque estamos haciendo nosotros. Mucho tránsito. ¿Ya llegaron a la cantera? Estamos intentando llegar. Gastón. Sí. Facundo no sé qué hizo, que se la puso uno de acá atrás, que no es de ninguna empresa. Le tiró auto guardado en la cara. Qué bonito eres. Es Facundo. Facundo del 48. Golden, mi bebé, ¿me escuchás? Sí, Ezequiel, como me equivoqué, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros faltan, Matu? 90. No sé quién. Facundo está encerrando los otros chicos. Chicos, repito, el que se quedó, por favor, que se vaya en el single y se teletransporta a la cantera de Salzburg. Sí, así que guiamos todo el tráfico y ya están allá y nos sacamos las fotos. No, Gastón, el Strasbourg. ¿Cómo se va? ¿Qué pasó acá? Cuidado. La cantera de Strasbourg, no de Salzburg. Strasbourg, sí. Perdón si me equivoqué. Strasbourg. Bueno, chicos, numerando, mantengan la distancia, ahí. Rodri, yo sé quién. Mantén un toque de distancia, John. Se quedó justo. El John que viene atrás mío me dejó el acoplado hasta la mitad. Snow, casi me matas. Quédate, soy el único despierto en la casa. No. Y acá estoy yo, bueno, yo estoy solo, pero igual. Estoy igual. Ya me tendría que haber ido, yo no me bañé, todavía nada más. Hoy me quedo soltero. Y seguro. Hoy ya se va, lo matan. Y sí, no, la verdad que no pensé que iba a durar tanto el combo. Deja el camión ahí. Dale, flaco, ¿qué estás haciendo? Y la 1 de la mañana ya. Yo ya me tenía que... ¿Pueden meterle pata que me estoy durmiendo sentado? No podemos, Maduro, nosotros meterlo. ¿Qué querés que haga, Maduro? Ay. A la derecha, chicos, en el cruce de la derecha. ¿Qué querés que haga, boludo? No puedo hacer nada, Maduro.
Sí, ya no, no falta nada, estamos en la ruta final, chicos. Si no pasa, camión pasando, camión pasando, cuidado, camión pasando. Vale, loco. Golden, ¿me escuchás, Golden? Respondeme, Golden, si me escuchás, Golden. Está muteado, Golden. Está muteado. Ah. Es que literal, gente, en este convoy hablaron. Andy. Dolía la puta cabeza. Queda tranquilo, en el próximo no pasa. Pasó uno al palo y Andy dice: cuidado que se le va quemando las pistas. Y después aclara, pero no es Eva. Ahora vamos a aplicar a hacer que vamos a aplicar en el rondo combo y vamos a mutear a toda la gente y va a quedar solamente el staff. Y vamos a ver cómo decir. Vamos probando cosas, chicos, ¿sí? No sabemos cómo. Ya siempre vamos probando cosas. Estamos de cada vez salgan mejor las cosas, ¿sí? Y como que viene, vamos a hacer eso. Pero ¿cómo vas a mutear a todos si pasa algo o algo? No, pulsen para hablar. Yo con la mejor de las ondas, o sea, sin ser Lucas, el otro niño fue el que más habló y por eso alborotó a todo el equipo literal. Bueno, ese mismo, no me sé el nombre, pero con la mejor de las ondas, el único problema que yo encuentro fue él nada más, o sea, los demás estuvieron todo bien. Eso es verdad, coincido con Dick, chicos del staff, todo. Bueno, sí, vamos para hablar. A la derecha ahí, chicos, sí. Un momento, los puntitos, por favor. Primera vez que voy a salir al boliche, vida, digo que... No me importa tu boliche, pibe, no me importa, deja joder. Ey, no den bola lo que digo ahora, estoy hablando con mi vieja. Ahí voy, pará. Debería mutearse cuando va a decir otras cosas, porque habla... Sí, venido, manejan tu valor. Hola, presidente. Vos viste, Paquito, lo que hizo, ¿no? Sí. No, por el amor a Dios. A la izquierda, chicos, ahí hacen el rolito por la izquierda, o sea, media curva esa de la izquierda, ¿sí? Dime, Gastón, ¿me necesitas? Golden, ¿sos vos? Sí, Golden. Se quedó, papá, ¿sí? Se quedó. Extraño, Golden, no pensé que no me hablen todo el convoy. Qué mal. Ah, no, porque hay que... Dale, son Murcia, dale, son Murcia. Si hablamos, dale. Se llena esto, se forma. Muy bien, muy bien, muy bien. Uno que piensa bien, vamos. Apenas termine. Pero estás hablando vos, boludo. Chicos. Lo voy a mutear a todo el mundo, loco, cáchense. Gracias, ahí está. Gracias, Matu. Che, cuando lleguemos, sí. Me voy a estacionar con Paquito y todos se estacionan, sí, a mi izquierda. Y a la derecha de Paquito, si se van estacionando de los dos lados, si no se empiezan a montar uno arriba del otro. Ok. Después que va a reclutar al nuevo que se quiere unir, le envió el link del Discord. A cualquier vos tengas para reclutar, ¿sí? ¿Te acordás del formulario que llenaste vos, Lucas? Sí. Bueno, le pasás ese link del formulario y decirle que lo llene y nosotros lo vemos y lo ingresamos. Si no te lo paso, okay. Lo retornamos. Ya, ¿puedo opinar una cosa? Cuando llegamos a la cantina no podemos hacer la misma formación que teníamos, pero sin los semis. No, porque no sabe cómo se van a estacionar otra empresa. Tengo que ver dónde se va a estacionar otro para poder meter a TV. Uno mantiene distancia, por favor, sí. No, este muchacho no sé dónde aprendió a manejar. Chicos, mañana bueno, lo que tienen en la América están las carreras de la América mañana, ¿sí? Hay una votación en Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué no decís eso cuando termina el convoy? Es verdad. Bueno, perdón. A vos también te voy a mutear. Voy a decir una sola cosa. No, no vas a decir nada, lo decís después. Cuidado, adelante. Ingresando a la cantera, sí, directamente antes de entrar a la cantera, quiero que atrás mío se prende todo TBI y todo TBI cancele carga. No, yo la entrego. Bueno, o la entreguen. Los que no tengan para entregar, se frenan ahora conmigo, Paquito, dale. Los que no tengan para entregar, todos cancelen carga. Los que entreguen, no, adentro no lo van. Sí, cancelamos acá, dale, Maduro, Rodri, dale. Steven, no, Steven. Yo entrego. Listo. Bueno, entren adentro de la cantera y entreguen. Pero te están estrellando mucho, wey. John, por el amor a Dios.
¿Con qué maneja John? Ah, no, Camilo está tras mío ahora. Hacer encarga, dale. Magru, compañía, dale. Los que no entreguen para Truckbook, por favor, cancelen carga ahora como estábamos cancelando con Paquito. Los demás entran y entregan y se estacionan, ¿sí? Este muchacho no sabe manejar. Perdón por lo que lo escucha, pero lamentablemente no sabe. No, Close GM de Otto. No. Primero lo de la carga. A ver, no hay colisión, chicos, adentro, así que pueden entrar. Entregan, cancelan carga o entregan y... DBI se estaciona conmigo y con Paquito. Dale. Tenemos que hacerle estacionamiento más rápido, chicos, de llegar, estacionarse, marcha atrás y listo, dale, sí. Sí, no, este muchacho se está matando solo, por Dios. Reportalo. No, ¿para qué le voy a reportar si se está matando solo? Mientras se mate solo y no me mata a mí. Yo tengo uno para reportar de Otto, Seba, así que... No, de Otto no se reporta a nadie ni de expreso a gente. ¿Y aunque no haya nunca hecho cagada, nada? No, a nadie. Ok, ¿y al de Green Express? Sí. Bueno, después recorto el video y se lo subo a los de Trucas. Ok, los de Otto se lo pasás a Gastón y voy yo con Gastón y con Matu y vamos a... Sí, presentamos la queja. Claro. Ah, listo. De Otto no se reporta a nadie, mucho menos... ¡Bien! De derecha, chicos, ya llegamos, chicos, dale. El que falte se va a la cantera, por favor, se la dan en el tingle, por favor. Vamos, te vi, dale, que tomamos convoy, este grandioso convoy de transporte en la cancela. A ver. Gastón, dale. Media pila, está con el transporte en la cancela, me tengo un juego. Dale. A mí, seguramente. Vamos, estacionen, no me importa. Steven me volcó. Bueno, dale. Vamos estacionando, chicos, dale. ¿Yo qué? Me volcaste. Dale, Kevin, tocame 7, Kevin. Venite con el single para acá, Kevin. Carga un auto guardado y ya. Bueno, el que vuelve a hablar, sí, lo saco de TVI. Corta. Estaciona, vamos. Ahí, boludo, mira todo el lugar que tenemos acá. ¿Lo ponemos acá hacia contra el alambrado? Sí, ¿cómo están? Vamos, chicos, prolijidad, somos TVI, vamos, no somos cualquier empresa. Vamos, chicos, dale, tenemos rápido y ya nos quedamos ahí, dale. Dale, que por donde me escuche entran dos, dale. Estaciona el carro, no puedo estacionar. Que Golden no ponga esto, Dios mío, se está quejando hasta Andy de preso, por favor. Golden, ¿qué estás haciendo, Golden? Golden, te tienen grabado todo. Estacionamos, dale, chicos, dale, te doy, estaciones. Está todo cruzado. Andrés, ponete otro lado. Todo bien, con el alambrado, por favor. Chicos, dale. Vamos, TVI, vamos, estaciones en bien, sí, todos. Estacionan y greves, paciente, que no lo fijé. Golden, sacá la foto. Dixon, vos también, sacame. Lucas, si podés, sacá un par de fotos. López también sacó un par de fotos, que López saca buenas fotos también. Vamos, Golden, Gastón, creo que sacá la foto también. Vamos, saquen fotos, se saluda a Otto y nos vamos. Yo ya me estoy cambiando por ahí. Esperemos 2 minutos más, sacamos la foto y... ¿Tenemos carga o...? Sí, cancelen carga. A gusto de sus empresas, compañeros, que cancelen o no. Puede ser que lo dejen acá. Si quieren, la dejan acá, bravo, pasando la cuerda. Los voy a matar a todos en el próximo convoy. Bueno,
Lo voy a hacer yo. Dale, metete ahí. Falta alguien de TBI entrar, chico, alguien que esté en la entrada, algo de TBI. Para que me fijo. Gente, iré espacio enter todo TBI. Vaya. ¿Están todos de TBI? Creo que sí, no, habría que no hay, no, hay, no hay ningún TBI afuera, por ahora. Les aviso desde ya. Les aviso desde ya que el próximo convoy lo voy a hacer yo. Y van a sufrir todos. ¿Por qué? Porque va a ser muy hijo de su madre. ¿El sábado o el fin de semana? El fin de semana, así vienen todos. Ah, toma, yo no estoy. 9 de octubre, 9 de octubre. Te van a echar. Tranquilo. Tranquilo, te lo guardo, eh. Vamos ahí con la batea. Facundo del arrastre de camión y de no sé qué más. Y seguramente con el camión más pedorro que haya en el Lebro Truck. ¿El man? El Iveco. No, el man es lindo. No, estoy pensando en el Mercedes. Puede ser. Este está re fiola, bien. El Mercedes chiquito. Golden, está acá a fondo, Golden. Cochino dice el Mercedes. El Mercedes chiquito no anda ni para atrás. Chicos, ahora que saque fotos, que me las pase toda al disco, ahora así en general, por favor. Okay. ¡Renol! No, el premio manda una banda. El que lo sabe usar, la rompe. El que sabe manejar, sabe con cualquiera, chicos, así que no se preocupe. Chicos, si querés espacio enter, todo te veis de nuevo, no quiero que lo pique a nadie, vamos. Pero ya saben que va a ser con batea, así que vayan preparándose. Dale, Facu, dale para atrás, Facu. Facu está relagueado. ¿Cuántos camiones? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 camiones. Buenísimo. Otra vez, chicos, vamos a los líderes del combo, chicos. Quiero agradecer a todos, chicos. Cada día vamos mejorando más. Y están todos en la voluntad de ustedes, chicos, ¿sí? Cada vez estamos pensando en hacer mejores cosas todos para ustedes, para que los combos salgan mejores, para que cada vez entre más gente, más oportunidades para todos. No queremos que nadie se vaya sancionado, no queremos que nadie se haga la empresa, chicos. Ahora, hoy recién se fueron dos personas, una porque me dijo que no estaba de acuerdo con lo del griterío y eso, y otra porque dice que no puede estar nunca en los combos porque siempre está relagueado. Entonces, ¿quién si se fue ahí, por el griterío, chicos, vos, Gastón? ¿Quién se fue? Ya tengo WhatsApp. Lucas, Luquitas. ¿Qué Lucas? Lucas, con el que siempre estoy yo. Sea lo que hablábamos, que tipo, la mayoría están tomando y tal, en plan, todo lo que dicen de mantener. Mantenerse callado, yo por ejemplo no sé cómo casi ni he hablado, pero literal, siempre hay gente o nueva que entra o lo que sea. En este caso, por ejemplo, el chico este que ya dice. Ah, sí, pero por eso va a ser más fácil que pulsar para hablar. Chicos, tienen que tener cuidado, tener paciencia porque esto es todo nuevo, que hay mucha gente y estamos cada vez pensando cosas nuevas para que cada cosa salga mejor. Tienen paciencia un poco, chicos, vamos cada vez mejor. Nosotros no, si saben que hacemos todo para que vaya mejor esto y para que cada día crezca más, ¿sí? Bueno, sí, yo voy a...